Amigos, están viendo perfectamente bien. Son gusanitos. Ese es el famoso chinicuil. El chinicuil es el animalito que crece en el maguey. Se alimenta de la raíz del maguey. Es un animalito muy limpio. Dicen que es muy alta en proteínas, vitamina B5 parece. Nos estaban explicando ayer que los compramos allá en Tlaxcala, a un lado de la carretera. Estos ya se quieren salir. Son muy activos esos gusanitos. Es un platillo culinario un poco costoso. Aquí tendremos, no sé, unos 100 gusanitos. Costaron 200 pesos mexicanos. Se comen con salsita, una tortillita, una salsita rica, picosita. Vamos a levantarlos. Su textura es así como cuando agarramos una gomita de esos de los gusanitos que comemos, como los gummy bears, más o menos así. Son veloces, pero bueno, en un ratito vamos a, ya más bien ahorita, vamos a cocerlos o más bien freírlos. Aquí agarramos el sartén, esperamos que se caliente el sartén, ¿verdad? Y vamos a proceder. Nada más se le pone aceitito. En este caso le pusimos un poquito de pan. Y a freírlos. Va a dar tristeza porque se tienen que freír vivos prácticamente. Pero pues así es como se cocinan los famosos chinicuiles. No sé en qué parte del mundo también se crían. Aparte de que son muy limpios, puesto que se alimentan de la raíz del maguey, como les dije. Y pues bueno, yo creo que acá ya tenemos listo el sartencito, ya bien calentito, ¿verdad? Y vamos a ver por acá, los recogemos todos, vamos a juntarlos para que vayan a caer todos bien en el platillo. Listo. Y pues vamos. Chinicuiles, adiós. Y ahora sí les toca pues ser fritos. Vamos a aprender el extractor porque el olor es un poquito peculiar e intenso. Ver cómo empiezan a abrirse suavemente el chinicuil. Huele muy rico, ¿eh? Es un olorcito peculiar. Recuerden que es buen alimenticio este platillo, el chinicuil. Todos en un ratito con una tortillita. Se me cayó, no, ahorita lo levanto. Pero bueno, buen provecho y espero que muy pronto puedan ustedes saborear de este platillo de la gastronomía mexicana, el famoso chinicuil. Con eso lo dejamos.